Good evening. Hello, good evening. Ay, ¿pueden escuchar? Hi, teacher, sí. Okay. Ya está lloviendo un poco. Que ojalá no se vaya a ir la señal. Okay, bueno, vamos a comenzar entonces. Good evening, everyone. Good evening, teacher. ¿Cómo están hoy? Último día, chicos. Último día. Espero todos ya hayan sacado su diploma, ¿verdad? Todos tienen su diploma ya. ¿Le hace falta alguno? ¿Lo imprimieron? ¿O solo lo tienen en PDF? ¿Quiénes lo imprimieron de ustedes? Nadie. Yo solo en PDF lo dejé. Deberían de mandarlo a imprimir para que lo tengan ahí, ¿verdad? Un cuadrito. En papel especial lo pueden mandar a imprimir para que les quede ahí bien bonito y lo pongan en un cuadro. Vaya, para los que no escuchan bien, yo sé que en algunas partes está lloviendo fuerte, así que vamos a hacer lo posible de dar la clase así como se pueda, ¿verdad? Porque acá también está lloviendo algo fuerte, pero tengo puestos los audífonos, espero me escuchen bien. Y vamos a hacer lo posible por terminar la noche de hoy. Así que vamos a dar inicio. Vamos a ver, hay 13 nada más. No sé qué ha pasado con los demás. Tienen problemas al conectarse o está lloviendo, pero bueno. Como les iba preguntando, yo espero, ¿verdad? Que ya la mayoría ya haya completado todo el módulo. Si sacaron el diploma, pues me alegro mucho y espero que la mayoría. En papel especial, ¿verdad? Para que les quede ahí. Bueno, vamos entonces acá a compartir. Vamos a ver un poco sobre las respuestas del examen, a ver si algunos de ustedes le asignaron, ¿verdad? Bueno, en la primera parte que es sobre un listening, ustedes tenían que escuchar la conversación ahí de cuatro personas que describen sus casas. Iban a enumerar las imágenes del 1 al 4, pero lo iban a hacer en letra, perdón, iban a escribir los números en letra, así como está el ejemplo de la respuesta. Entonces, podemos ver acá que en la primera dice 3, dice 3, que es el dígito, ¿verdad? 3, pero lo tenían que escribir ustedes en letras. Entonces la primera era 3. La segunda podemos ver que era 4. The third one era 2. And the last one era 1. Espero todos hayan atinado, ¿verdad? A esta parte del listening, que es el más fácil de todo el examen.
todo está fácil si ustedes estudiaron y pusieron atención, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la segunda parte, que era de completar la conversación. Aquí estábamos hablando ayer sobre cuando usábamos son y any. Y vamos a ver las opciones para ir, como ustedes me decían, ¿verdad? ¿Para cuándo usamos son y para cuándo usamos any? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? Any es para interrogativo y negativo. Some. Some para positive. Para positive. Ok. Yeah. ¿Y se recuerdan ustedes qué significa some y any? O sea, traducción en español. Su traducción en español, ¿cómo era? Do you remember? Ajá. Era some, creo que al, como algunos, y uh-huh. Any era como ninguno, me parece. Ninguno, ajá. ¿Alguien más? Ever, como que quería decir algo. ¿No? El, lo mismo que okay. Some era para son referir a algunos. Algunos, ajá. Y any okay. Ninguno. Entonces, les decía yo en la presentación de ese día del, de some or any, expressions with some any, que a veces any no tenía traducción literal, ¿verdad? Eso también, ¿se recuerdan? Que some sí puede ser tener un significado de algunos o algunos, pero any a veces no tenía una traducción así literal. Entonces, también lo que dijeron ustedes está correcto. Puede tener el significado. Entonces, vemos acá. Vamos a ver la primera. Lo vamos a hacer, obviamente. La pregunta está en positive. Entonces sería some. Luego está la siguiente, que es en forma de question. Obviamente, elegiríamos any. Para la siguiente, no, we need to buy. Está negative, ¿verdad? O, ¿cuál era aquí? No, we need to buy some. No, dice coma. Necesitamos comprar. O sea, no es que esté negativo, sino que solo está diciendo que no hay, pero necesitamos comprar. Entonces, la siguiente sería we need positive, ¿verdad? Luego, Adam, I don't. En este caso, sí, ya dice que está, lo podemos observar que está en negative, sería any. Amanda, let's get some olives. No, I don't want any olives in my fresh salad. But let's put some cucumber in it. Entonces, vamos a ver acá. Some, podemos observar acá, some, ¿verdad? Any, some, any. Y vemos las respuestas acá. ¿A ustedes les aparecen las respuestas cuando lo contestan? Yes. No. Yes or no. ¿O solo les tira nada más cuál está correcta y cuál no? Solo tira cuáles están las incorrectas. Prácticamente las dos, ambas tira, correctas e incorrectas. Ah, ok. Bueno, entonces en este caso, aquí podemos observar, ¿verdad? Simple y sencillo. Si ustedes leyeron y pusieron atención a la clase de ese día, pues obviamente iban a captarlo rápido. Entonces, podemos ver acá que esta es la conversación. La terminamos acá. Vamos a la siguiente parte. Es para hablar sobre los adverbios de frecuencia. Como les decía, ¿en qué consiste esto de ordenarlo? Por favor, apaguen el micrófono ahí. No sé quién lo tiene encendido. Ok, gracias. Bueno, como les iba diciendo, acá vamos a ver el orden de los adjetivos. Ustedes se recuerdan
cuál era el orden de los adjetivos cuando estábamos discutiendo la clase del día de, era el tema frequency adverb placement, parece que era. Que era el lugar de los adverbios. Do you remember about that class? ¿Se recuerdan sobre esa clase? Do you remember? No? Nobody? A ver si me puedo ayudar ahí. Do you remember cuando estábamos platicando sobre el lugar que llevan los adverbios en una oración? Te estuve diciendo yo, permítame, voy a ver si me puedo compartir. Vaya, entonces teníamos acá, tenemos un poquito acá de lo que son los adverbios de frecuencia. ¿Quién me puede decir qué son los adverbios de frecuencia? Voy a empezar a preguntar. Serían los que usualmente se ocupan como who, quién. When, where. Okay. Más que todo me acuerdo que era aquel que se utilizaba como por porcentaje, ¿verdad? Que dábamos el porcentaje de always, lo representábamos como con el 100%. Usually era, si no me recuerdo, como el 80%. Y así sucesivamente llegar a lo que era el never. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ya me participaron varios. A las chicas, a ver las chicas, ¿qué me tienen que decir? ¿Qué son los frequency adverbs? Son los que se usan para ver con qué frecuencia realizamos alguna actividad. Ok, eso está muy bien. ¿Correcto? Entonces, hablábamos, explicábamos sobre lo que eran los frequency adverbs, que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Adverbios de frecuencia, que son palabras que nosotros usamos para saber qué tan a menudo se hace una actividad. Hacemos una actividad y les decía acá, acá está una pequeña definición, dice. Los adverbios de por sí dicen que nos da más información sobre un verbo, pero los adverbios de frecuencia nos dicen qué tan a menudo una actividad pasa. Lo que hacen ustedes, ¿verdad? Todos los días. Si ustedes, obviamente comen todos los días el desayuno, se bañan todos los días también. Entonces ahí es donde aplicamos los adverbios de frecuencia en nuestras actividades diarias. Como podrían decir ustedes en las daily activities. En las daily activities, ¿qué es lo que hacen? Ustedes describen ahí qué es lo que hacen desde que se despiertan hasta que finalice el día, ¿verdad? Que se van a dormir. Por ejemplo, yo diría, I wake up at 5 o'clock. I always wake up at 5 o'clock. Yo lo podría decir así. Y ahí estoy usando un adverbio de frecuencia. Y digo que tan a menudo es que hago esa actividad. Y estoy diciendo que siempre, o sea, siempre hago esa actividad a la misma hora. Entonces dice, there are many adverbs to choose from. Here are some of the most common. Entonces los más comunes que yo les mencionaba en la diapositiva estaba always, que dice que con un porcentaje, me estaba diciendo Francisco, que los desplegaba del que se usa más al 100% al que se usa menos, que es never, que eso significa cero, zero, 0%. Entonces usábamos always, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, and never, que sometimes usualmente significa 50%, ¿verdad? Y
del 50% nos pasamos al zero y a always, que es el 100%. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá que diría I always walk to work. Eso es una actividad que yo siempre hago, caminar al trabajo. They usually arrive late. Usualmente, no es siempre, ¿verdad? Usualmente. Dicen que llega tarde. No se sabe dónde, pero llega tarde. Y nos pasamos a, he sometimes wakes up early. A veces se despierta, dice, temprano. Y nos pasamos luego al never. Jenny never drinks coffee in the evening. O sea, ella nunca, nunca de los nunca, ha tomado o toma café en las noches, en la tarde-noche. Entonces, también dice de que dentro de esto podemos usar los frequency adverbs con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? A ver que alguien me diga. Que alguien me diga. ¿Alguien? Cero estar. Ajá, cero estar. El verbo to be, cero estar. Son tres verbos. ¿Cuáles son esos tres verbos? A ver si se acuerdan. Am, is, are. Correcto. Y usamos am solamente con una persona, ¿verdad? O con todos los demás pronombres. Only person. Only one person. ¿Cuál sería? I. La personal. I. Ajá. I. Luego viene am, is. Is, ¿con qué lo usaría? ¿Con cuáles de los pronombres? The three person. The third person. Uh-huh. He, she, it. Muy bien. Y el último que sería are, que es el resto de los pronouns, que sería sería you, we, and they. Muy bien. Entonces dice acá que podemos usar los adverbios de frecuencia con el verbo to be. Por ejemplo, ¿cómo quedaría? We are never unhappy. ¿Qué dice aquí? Nosotros nunca estamos infelices. Luego, this time of year is usually the coldest. Este tiempo del año es usualmente el más helado, dice. Entonces podemos observar que dentro de las oraciones, ustedes acá miren, vamos a comenzar. Primero yo uso el sujeto, ¿verdad? Luego del sujeto coloco el adverbio de frecuencia y luego va el verbo y el complemento. Muy bien. Igual está cuando usamos el verbo to be, es el mismo orden, la misma estructura, solamente que agregamos el verbo to be antes, o sea, en medio del sujeto y el adverbio, ¿verdad? Entonces el sujeto sería o pronoun, we, luego el verbo to be, ya sea im, I, is, o are, también dependiendo del sujeto, ¿verdad? Luego va el adverbio y luego está el complemento, le podríamos decir aquí, porque unhappy es an adjective, es un adjetivo que describe, ¿verdad? Entonces, en este caso, no hay un verbo. Luego dice que también podemos usar los modal verbs, como les explicaba sobre el modal verb can. Pero esto, vamos a ver, nos vamos a ir acá al final. La forma, o sea, la estructura, sujeto, adverbio y el verbo principal. Como les decía, la primera oración, I always eat breakfast, o they sometimes take a taxi. Pueden poner ustedes también más complemento al final, porque lleva complemento. O puedo decir, I always eat. Hasta ahí, ¿verdad? Yo siempre como. Ya se va a entender que sí, obviamente comen, ¿verdad? Pero si le quieren agregar específicamente qué es lo que comen, lo pueden poner como el complemento. Y ahora, para la estructura del verbo to be, como les decía, el verbo to be tiene que ir en medio del adverbio con el sujeto y luego the main verb. Lo usamos también así. I am always late for work. En este caso, el main verb está acá. Late. Vamos a ver.
He is often ready for work at 6 a.m. We are usually, aquí no lo subrayaron, pero acá está el adjective. Y vamos a ver acá, negative. Pero eso ya no lo veíamos, solo les mostraba el orden correcto. Entonces nos vamos a ir acá a donde estábamos, permítanme. Al examen, no voy a ver. Ok, ahora sí. Vamos acá y podemos ver acá. Ya nos venimos a la, al examen acá, en la sección de contestar, ¿verdad? ¿Cómo sería el orden? Entonces yo veo que en la primera oración está incorrecta. ¿Qué iban a hacer ustedes acá? Escoger si la oración estaba correcta o incorrecta, de acuerdo a cómo era el orden de los adverb of frequency. Entonces yo les decía que la estructura usualmente siempre comienza con el sujeto, nunca con el adverbio al inicio de la oración. Entonces, por lo tanto, si yo veo que never está al inicio de la oración, automáticamente digo yo está incorrecta, porque primero tiene que ir el sujeto. Luego, they usually study English at night. Aquí podemos observar. Está el sujeto, como lo decía la estructura, está el adverb y está el main verb. Entonces digo yo, ah, entonces este sí sigue la estructura, entonces por lo tanto está correcto. Luego dice, sometimes she feels very tired. A veces ella se siente cansada. En este caso, ¿qué dirían ustedes? ¿Está correcta esa oración? Está correcta. ¿Verdad que sí? Es el único adverbio que puede utilizarse. Ajá. Sometimes es el único adverbio que se puede utilizar al inicio de la oración. Muy bien. Eso está muy bien. Thank you. Ahora, vamos con la number four. He often calls her in the morning. ¿Cómo dirían ustedes que está la number four? ¿Está correcta o incorrecta? ¿Cómo lo pusieron ustedes? Porque si ven, vaya, sujeto, lleva el adverb, lleva el main verb, and the complement. Correct. That is correct. Okay. And the five, you listen to me hardly ever. ¿Qué dirían ustedes en este caso? El adverbio va al final y el verbo va después, el main verb va después del sujeto. ¿Cómo quedaría esta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que está correcta? Yo incorrecta le puse. ¿Incorrecta? Incorrecta. You hardly ever listen to me. Ok. Sí, porque el adverbio no tendría que ir al final de la oración. Ok. Espero lo hayan contestado así como me están diciendo ahorita. Ahora, vamos a la siguiente, que es sobre las WH question words. La veníamos diciendo, ayer les expliqué, ¿para qué se usa who? Para las personas, where, los lugares, when, ¿dónde? Tiempo. Which les decía, ¿qué significaba? Which. Choice. Ajá, era hacer una elección entre uno y otro, entre dos cosas. Y la última, que es what, obviamente es una cosa o objeto. Muy bien, entonces acá people, place, time, choice, thing and object. Así tendría que haberle salido. Ahora, nos vamos al uso correcto de can or can't. Y ustedes tenían que haber escrito acá ya sea
can or can't iban a poner ustedes, de acuerdo a lo que ustedes consideraban cuando leyeran la oración. Entonces vamos a ver acá. I am very hungry. Luego dice, I eat everything right now. Por lo tanto, tendría que estar la oración diciendo que yo estoy muy hambrienta. Yo podría comerme todo ahorita. Vamos a ver, show the answers. Y como podemos ver acá, la respuesta sería can en positivo. El modal verb can. Yo podría comerme todo en este momento. Luego la number two dice, a cheetah can run very fast. O sea, está positive. Diciendo que un cheetah, o sea, un leopardo, puede correr muy rápido. Luego, María, can you help me? Está preguntándole, María, ¿me podrías ayudar? Luego, la number four, I, como vemos acá, les expliqué ayer que dice, it's too difficult. Cuando dentro de la oración está esta otra cláusula que dice, it's too difficult, ustedes podrían decir, ah, entonces si la siente difícil, podría decir que no la puedo hacer porque la siento muy difícil. Entonces sería, can't. I can't do my homework. It's too difficult. Luego, number five, a baby. Es obviamente que eso es ilógico, ¿verdad? Un bebé no podría conducir un carro. Entonces, por lo tanto, tendría que ponerle yo can't. Can't, de forma negativa, no puede. Un bebé no puede conducir un carro. Y nos vamos a la última parte, que es en la conversación. Que se recuerdan que estuvimos diciendo cuándo usamos do y cuándo usamos does, que es en el presente simple, pero en forma de pregunta. El presente simple, como lo pueden ver ustedes acá, muestra las actividades que ustedes realizan diariamente. Entonces, los verbos que usamos en el presente simple no sufren ningún cambio cuando está en primera, segunda persona, ¿verdad? Utilizamos los pronombres I, you, we, and they. Pero cuando usamos la tercera persona, se dice que hay que aplicar ciertas reglas. Esas reglas son, ¿verdad? ¿Me pueden decir ustedes cuáles son esas reglas? La S y la S. Uh-huh. Esas son las son tres, pero usualmente de las excepciones se puede decir que se saca la IS. Esa sería la tercera. Entonces vamos a seguir contestando acá. Linda, entonces esta es una pregunta. Linda sería do or does, como les decía ayer, era. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Do you live? Ahora, la siguiente. Chris. No, I don't. No, I don't. I live in a house. Muy bien. Linda. De nuevo. Es la pregunta. Das. O das. ¿Cuál de las dos? Does it have? Does it have a yard? Luego, yes, it. It does. Porque está de tercera persona, ¿verdad? Yeah. Linda, that sounds nice. Do you live alone? No. I don't live. I live with my family.
That sounds nice. Do you have any brothers and sisters? Yes. Yes, I do. I have four sisters. I have four sisters. Really? Really? ¿Cuál sería la respuesta acá? Do your house have many bedrooms? ¿Seguro? Does your house have many bedrooms? Yes, it has four. Muy bien. Linda, otra vez la pregunta. You, estamos viendo que está you. ¿Sería? Do you have your own bedroom? Chris, yes, I. Yes, I do. Yes, I do. I am very lucky. Okay. Entonces vamos a mostrar las correctas. Entonces podemos ver, simple y sencillo, ¿verdad? Ustedes tendrían que haberlo hecho de esta forma, que les saldría pan comido estaba el examen, nada más. Ok, guys. Vamos a ver. Quiero seguir. Vamos a preguntar acá. Nos vamos a ir a la pantalla principal. Y voy a dejar. Ok. Bueno. Como íbamos acá, les iba diciendo, bueno, ya estamos. Ya llegamos al final, ¿verdad? Quisiera saber si a ustedes les ha quedado alguna duda de algún tema en específico. Teacher. Hello. ¿Verdad que cuando se usa un modal verb, no se le agrega to después, sino va el verbo solo? No. Y con cualquier modal verb. Sí, con cualquiera. Se tendría que eliminar el to, ¿verdad? O sea, definitive form without to. La forma infinitiva del verbo sin el to. ¿Ok? Eso se tiene que omitir. Okay, eso es. Ok, you're welcome. ¿Alguien más? Si no, le voy preguntando a cada uno. Hacer así democráticamente. Más que ahorita hay 19, no están ni todos. Tengo tiempo, son las 8:30. Tengo tiempo de sobra. Ok, entonces si no me quieren preguntar, aquí voy yo. Somos bien bárbaros, teacher. Sí, ustedes están bien arriba. Así que para el otro módulo van a llegar con todos ustedes ya. Van para intermedio, ¿verdad? ¿O todavía en principiante? Principiante, módulo 3. Ah, son 3, ¿verdad? Sí. Entonces, ya van a ir con todos ustedes. Con la base. Usted no va a clase otra vez. ¿Hola? Usted no va a dar clase otra vez. No creo. No creo. Debería, ¿eh? No, pero vamos a ver más adelante, a ver. Bueno, a ver, quiero saber ustedes. ¿No tienen más preguntas, alguna duda que les haya quedado existencial? Miren que está lloviendo bien fuerte acá. No era ahí la señal, teacher. Por el momento no se ha ido, así que
Menos no. mal. Solo necesito que me dé más tiempo para terminar la clase y ya, porque sí, está hasta tronando, está. A ver, ¿quién más? Yo no tengo más preguntas. Veo que nadie encendió la cámara. Ah, no, como no, aquí están. Bueno, la mayoría son como 5, 6 los que tienen encendida la cámara nada más y los demás. ¿Qué les pasó? Ok, entonces voy a empezar a preguntar. Espero estén listos, ¿verdad? Miss, es que cuando enciendo la cámara se ve entrecortado, entonces como que consume más datos. Ah, entonces, ok. Por eso la tengo así. Ok, entiendo entonces. Bueno, igual thank you, yo, teacher, por eso la mantengo apagada, porque se ve entrecortado. Ok, bueno, por lo menos me están explicando ahí. Thank you for explaining that. Teacher, tengo problemas de conexión. Sí, lo sé. Entiendo a los que no tienen, no han podido entrar o escuchan así entrecortado. Yo sé, está lloviendo en unas partes, se ha ido la señal, así que no se preocupen. Aquí estamos, cualquier cosa. Ajá. Bueno, en lo que estaba ahorita, les iba a empezar a preguntar. Ok, vamos a ver. Vamos a comenzar entonces. Ever fue el primero que me preguntó, ¿verdad? Vamos a ver, Josué Isaac, ¿tienes alguna pregunta para mí? No, teacher, ya me olvidó. ¿Y qué era lo que me ibas a preguntar? Pues lo ibas a tener que anotar. ¿De qué era? Trata de recordarlo. No, es que cuando usted dijo, quiero ver, no sé de qué estaba hablando, pero yo le iba a preguntar, cuando dijo de qué íbamos a pasar a intermedio, no es nada de la clase. Entonces yo le iba a preguntar cómo se decía apenas estamos iniciando. En inglés, ¿cómo se dice? We are just beginning. We are just beginning. Oh, we are just starting. Estamos comenzando, beginning or starting. Se puede de ambos, ¿ok? Pero también es sobre inglés. Es lo bueno que lo pregunto es sobre inglés. Ya no me pregunte. Bueno, pues ahí quedamos con la duda solventada. Ok, vamos a ver entonces. Teacher. Hola. Fíjense que este día en las oficinas de la Dirección General de Aduana me enteré que un compañero, el ingeniero Rolando Guzmán, había ido a recoger todos los diplomas del curso anterior, del módulo 1. Sí. Para aquellos compañeros que son de la DGA, que cursaron el primero y que no lo hayan ido a retirar, tal vez consultarle, aprovechar para que le consulten al ingeniero Rolando Guzmán si les tiene el diploma, que yo creo que todos se los entregaron a él, porque él me entregó el mío y había un gran rollo de diplomas, de certificados. Ok. Entonces, ustedes tienen alguna pregunta, ¿verdad? Ya saben a quién preguntarle. Que valga la redundancia, ahí teacher me saca de la reunión. Así que pregunten ahí a ver qué les dicen, tal vez los que, porque aquí están mezclados, ¿verdad? Me dijeron de que en este grupo hay dos, una fusión. Entonces, ahí pregunten con el ingeniero a ver qué les dice si ya tienen ahí sus diplomas para que se los puedan entregar, si no los tienen, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Johan. Es tu turno. Dígame, Miss. Ajá. ¿Cuál es tu duda? Ah, no, por el momento todo bien, Miss. ¿Estás seguro? Y si yo te pregunto. Pregúnteme. Vaya, pues entonces no estés diciendo que no tenés nada, ninguna duda. Ok. Bueno, vamos a. Te voy a mencionar un poco sobre los temas que viste en el examen final. ¿Cuál te pareció el más difícil? Pues ese último que estaba, o sea, que medio repasó usted, que medio me costó bastante. ¿El de Pero quién? Ahí vi como unos videos y más o menos me acompañé. Ok. El del modal verb can y can't. Los usos de can. Ajá, es. Ok, muy bien.
¿Y por qué lo sentiste difícil? Yo siento que porque es otro idioma y aparte que como no es como estamos acostumbrados a hablar nosotros, sino que es como nos hacen hablar como forma más correcta, ¿va? Sí. En cambio nosotros hablamos como a veces con caliche y todo eso. Ajá, muy bien. Bueno, pero te apoyaste de algún material, ¿verdad? Viste unos videos, sí, ahí para vi poder unos videos, vi algo allí de lo que subían ahí las clases. Sí, los recursos que estaban ahí también. Ajá. Okay. ¿Y saliste de tu duda? Sí, ¿cómo? Miss, ya. Por eso le dije que no. No tenía duda. Bueno. Entonces estamos bien. Okay. Thank you, Johan. Vamos a ver. Ever. ¿Está Ever? O ya le pregunté a Ever. No, ¿verdad? Ever Alexander. ¿Tiene problemas? ¿No está Ever? Sí, ya le pregunté, hello. Perdón. Es que habías apagado la cámara. Por eso decía yo. Ok, vamos con Griselda. Griselda. Hello, Griselda. Se fue la energía. Ok. Varios tienen problemas. No hay problema, ya saben. Ok, Griselda. ¿Cuál es tu duda? Quiero ver, quería que me diga lo de la última parte de del último examen. Del examen final, del uso de can y can't. No, es del does, del do y does. ¿Ese era? Sí. Del do y das. ¿Qué es lo que no entiendes de esa parte? A ver, dime. Lo que no entiendo es en qué parte de la persona se puede poner do y das. Si el das, no sé si se de ponérselo a la tercera persona. El do, no. El do está el auxiliar tú, solamente lo utilizamos con los sujetos que son de la primera y segunda persona. I, you, we, and they. Y el does lo usamos para la tercera persona, que es simple y sencillamente el he, she, and it. De lo contrario, si vos lo querés poner de otra forma, mezclas do, do he, por ejemplo, podría decir do he play basketball, entonces automáticamente estaría incorrecta esa oración porque estás mezclando los auxiliares con el sujeto incorrecto. Entonces de esa forma tenés que saber vos con cuáles es que vas a tener que usar el do y el does. Por ejemplo, aquí te decía, ¿verdad? Está el do y does. ¿Dónde está? Creo que era la primera. No. Sí, era la última. Acá está. Bueno, entonces, cuando lo pones en... Cuando seguís con la oración en interrogativa, porque esos auxiliares simplemente los utilizas cuando haces una pregunta. De lo contrario, esos auxiliares en afirmativo y negativo, ¿cómo irían? Diría vos. ¿Irían o no irían en la afirmativa o en la negativa? ¿Se colocarían en la oración? ¿Se acuerdan de esa parte? Se colocarían, pero quizás en, digamos, en la negatividad, en lo negativo, don't. Uh-huh. ¿Y en positivo? Y en lo positivo. ¿Se acuerdan de esa parte? En el positivo, ¿no iba o no iba el auxiliar do? Sí va. A ver, ¿qué dice el público? No, teacher.
No, ¿por qué? El do creo que es más para negative e interrogante. Sí, porque es un auxiliar, está ayudando al verbo, ¿verdad? Al verbo principal. Entonces, cuando las ponemos en positive, en el positive no es necesario que lleve el do, ¿verdad? Porque digo, I play football. Solo en respuesta sería que va, ¿verdad? Solo en respuesta, ajá, y en negativo. En negativo utilizaríamos simplemente, agregamos la partícula do not o don't. Para los sujetos I, we, they, and you. Y en el caso de que sea tercera persona del singular, cambiaría ahí el auxiliar do or does. O se mantiene do o agregamos does. Para esas tres personas. No, no sé. Acordate que si haces el cambio en la interrogativa, se mantiene siempre en la negativa. Porque puedes decir, she doesn't play football. Entonces, está hablando en tercera persona. Ella no juega fútbol. She doesn't o she does not. Y yo si quiero pasar ahora a interrogativo, does she play football? Ajá. Ya. Yeah. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Qué más? ¿Solamente eso? Sí, solamente eso. ¿Será que puede mandar todas las presentaciones del mes al grupo? Es que 20. Ok. Bueno, quien reinició el teléfono, Jaycee fue, ¿verdad? Mándame un mensaje ahí en privado a WhatsApp y yo te los mando ahí toditas para que las tengas ahí porque les va a volver a caer a todos en el grupo y ya las tienen ahí, así que te lo puedo mandar yo así en un mensaje privado. Solo me escribís y me decís, soy Jaycee y necesito la diapos. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, continuemos. Vamos a ver, las chicas han estado bien calladas. Vamos con quien no tenga problemas con la conexión. Vamos a ver, Evelyn. Hello. Hi. Tengo problemas con la conexión. No, mentira. Yo te escucho muy bien. Estoy bromeando. Como okay. Todos le huyen. Sí, todos me están huyendo. Ya para finalizar, bien raro, ¿verdad? Ya para finalizar las clases, todos, no, tengo problemas, no puedo hablar. Pero no los entiendo. Pierden la señal. Ok, Jaycee, ¿tienes alguna duda? ¿Algo que consultarme? Antes de que no. Termine. Ok, pues, espero todo haya quedado claro. Uh-huh. Solamente comentarle que sí me di duro en del examen final, donde decía de que tenía que enumerar las descripciones, o sea, teníamos que escuchar, ¿verdad? Sí, el listening. Ajá, entonces ahí fue que me confundí, no sabía qué era lo que tenía que poner hasta después, que ya entendí que eran los números, pero yo les escribía el número uno. El número, ajá. Entonces era que lo tenías que digitar, el número, ajá, en letras nada más, no en dígitos. Ajá. Pero bueno, un poquito, pero al final sí. Lo lograste hacer bien. Sí, lo hice bien. Ok, entonces bueno, saliste de tu duda ahí y ahí mismo lo resolviste. Qué bien, sí. Entonces. Sí. Gracias. Entonces vamos a ver, me voy a ir con otra chica. Vamos a ver. Karina Linares. Espero no tengas problemas. O si no, escribime ahí. Quiero saber si de verdad es que tienen problemas. Karina Linares. No escucha, creo. Bueno, creo que tiene problemas, Karina. Vamos con la otra Karina, entonces. Karina Vázquez. Hola, sí, te escucho. Vamos a ver, ¿tienes alguna pregunta, duda que te haya quedado?
ahorita yo estaba recordando que vimos el estadio antes, que referirse a uno a uno. Pero será que yo también se puede relacionar con el número uno, al momento de hacer una oración. Casi no le entiendo lo que me dice. ¿Le puedo escribir? Sí, escribirlo. Es que se escucha un poco así bien. Allá, bien lejos. A lo lejos. Vamos a ver la pregunta de Karina. Esperemos. A ver, ¿alguien más? Sí, acá también está viviendo muy fuerte. Y los entiendo a los demás, ¿verdad? Así que no hay problema, chicos. Yo sé que por eso no han entrado varios. Pero bueno, ya para el último día se vino la tormenta, miren. ¿Alguien la clamaba ayer? Sí, ustedes estaban queriendo que llueva para que no nos pregunte la teacher que llueva. Pero miren, se les hizo realidad. Qué barbaridad. Vamos a ver. Ok, dice, con el uso del I am para referirse a... Ajá. Yo pensé, yo te había escuchado Kenny, Ken, te entendí, yo por eso te dije que no te escuchaba bien. Para referirse, ¿será que se puede relacionar con el número uno, one, en una oración? A y an, un y uno. No, no se puede relacionar. Porque vamos a ver, eso no lo vimos, ¿verdad? El uso de los artículos definidos, el uso de a y an. Entonces, a y an se utilizan cuando quieren referirse a ¿cómo les digo? A y an es un o una. Sí, lo vimos en los countable nouns, countable and uncountable. Entonces, estábamos explicando, miren que se me está, a mí se me había olvidado, que a y an, les decía, se usa con los... ¿Qué me decían ustedes? Ahí podían observar que I am se usaba con los countable o con los uncountable nouns. ¿Qué dice el público? Countable. Un y una. Cuando ustedes lo escuchan dicen un y una. No dice unos y unas, ¿verdad? Dice un y una. Entonces, por lo tanto, tendría que ser plural o singular. Singular. Singular, porque solo está hablando de uno o una. Entonces, tendríamos que usarlo solamente con los contables, ¿verdad? Ajá, entonces, para utilizar, ¿qué dice Karina? Para relacionarlo con el número uno. No, no, no. Eso ya es diferente. Con el número one en una oración, porque no puedo decir, por ejemplo, no puedo poner a one orange, estaría gramaticalmente incorrecto, entonces lo tendría que usar, ¿en qué caso dirían ustedes? ¿Lo puedo usar con los uncountable nouns? ¿Qué dice el público? Hello. Vamos a ver entonces, vamos con los uncountable. Los countable is y los uncountable. Do you remember about that topic? Yes. ¿Cuáles eran los nombres contables? Obviamente los que se pueden contar, ¿verdad? ¿Y los incontables? The sugar, for example. Los incontables serían los que no se, que puede, no se pueden contar. Ajá, entonces no podría decir tampoco con los incontables. No podría utilizar el ejemplo sería I need one sugar. Estaría incorrecto porque el azúcar no lo puedo contar.
El azúcar no lo puedo contar, al igual que la leche. Solo que sea, les dije yo, solo que sea la excepción. ¿Cuál era la excepción que les mencioné ahí yo? Que sí se podían hacer contables los incontables. ¿Quién me puede mencionar esa? ¿Cuál era esa excepción? ¿Se recuerdan? I don't remember. Vamos a ver, no. Flor. Do you remember about that? Cuando les dije yo de que se pueden hacer los nombres incontables contables. ¿Se recuerdan de esa parte? ¿Cómo puedo hacer yo los nombres incontables que se cuenten? ¿En qué caso? Cuando utilizamos... Por ejemplo, en leche se pueden contar las tazas. Ajá, muy bien, correcto. Entonces, cuando le colocamos una unidad de medida, ¿verdad? Así como lo dice acá Karina. Cuando tienen una unidad de medida, por ejemplo, un vaso de, un litro de, una libra de, entonces, en ese caso, yo los puedo hacer contables, los incontables. ¿Ok? ¿Quieres eso? Le iba a decir yo. Ajá. Bueno, te tardaste. Yo estaba preguntando y nadie me respondía. Sí, yo. Bueno, entonces, espero te haya quedado claro eso. Karina, vamos a ver quién más. Ya esta sería, ya falta poco. Poquito. Yo creo que ya habíamos hecho la hora. Vamos a estar a las compañeras para que se acabe el tiempo. No, sí, el tiempo ya se acabó. Ya casi, solo 5 minutos faltan. 5 minutos. Entonces, bueno, estos 5 minutos los voy a tomar para despedirme de ustedes, chicos. Así que no vayan a llorar. Usted no va a llorar, teacher. No vayan a llorar, por favor. Ok, bueno, chicos, se lo voy a decir en español. Fue un gran placer estar impartiéndoles este curso a ustedes. Espero lo hayan tomado de una buena manera, con mucho ánimo. Yo sé que lo hicieron muy bien y que... vamos a ver qué dice acá. Podría compartir las técnicas que utilizó. Me está diciendo Karina que las técnicas que utilicé para aprender inglés. Miren, para empezar, a ustedes les tiene que gustar el inglés, ¿verdad? Les tiene que gustar. Porque a mí, desde pequeña... Desde que estoy en la escuela, me ha gustado el inglés. Entonces, yo lo que hago, ¿qué es lo que hago? Veo series en inglés, los subtítulos se los pongo en inglés, me pongo a ver las líricas de las lyrics de las canciones en inglés, me pongo ahí a practicar la música que me gusta en inglés, voy a buscar lyrics y me pongo a leerla, ¿verdad? Entonces, a veces eso sirve cuando ven la serie, o a veces lo pueden poner ustedes las series en inglés, el audio en inglés, y también los subtítulos los pueden poner en inglés para que ustedes vayan, se vayan acostumbrando al habla, ¿verdad? Cuando ellos estén hablando, esto yo sé qué significa, entonces ya ustedes se van a ir acostumbrando, ya conozco esta palabra. Entonces, de esa forma ustedes van a ir agarrando práctica, ¿verdad? Van a ir entendiendo mediante, vayan escuchando esas palabras más seguido. Igual, tampoco es de olvidarse de la gramática, ¿verdad? Lo más sencillo es lo que estaban aprendiendo en este curso. Entonces, en los demás cursos se va a poner un poquito más difícil, ¿verdad? Porque la gramática es algo... complicada para algunos, lo podrían decir, ¿verdad? Con que no me puedo las reglas ortográficas en español, ya me voy a aprender lo de inglés, dicen uno. Pero bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Dependiendo del gusto de todos. Ahí, si a uno le gusta, pues, y tiene la voluntad de aprender, también uno solito se puede poner. Yo solita sí aprendí. En la escuela yo la materia inglesa no faltaba nunca, así que yo creo que eso también puede influenciar en que les guste o no una materia. Ok, tienen que disfrutarla, ¿verdad? No es como les digo la matemática, yo no, por favor, eso no me lo pongan porque sí la odio, de verdad. Así que
dependiendo, ¿verdad? De cada quien, el gusto de cada quien. Así que espero que ustedes se pongan las pilas de aquí en adelante. Yo sé que van a lograr terminar todos los módulos y van a salir bilingües de aquí, ¿ok? Tienen que salir bilingües, por lo menos que digan, hi, how are you? My name is, mi nombre es, y ya lo pueden decir, hacer una pequeña conversación con algún extranjero, ¿verdad? Si ustedes encuentran algún extranjero ahí cuando vayan a la playa, platíquenle, díganle hi, díganle de que les gustaría hablar con ellos para poder practicar. Eso también les puede servir. Can you talk to me, please? Le pueden decir así, I'm learning English and I would like to talk to you, en bla, bla, bla. Si ustedes se pueden defender, ¿verdad? No les digo que ahorita va. Si ustedes tienen una base ya, lo pueden hacer y se creen capaces de hacer una conversación con alguien, pues háganlo. Pierdan la pena. No sean tímidos. Eso les va a ayudar bastante. ¿Ok? Bueno, miren, ya se hizo la hora. Entonces, agradecerles a todos, ¿verdad? Por estar siempre presentes en las clases, por encender sus cámaras, por terminar la plataforma, por hacer los exámenes y por participar. Fue un gusto estar con todos ustedes. Y pues esta sería la despedida. Espero que tengan muchos éxitos de aquí en adelante. Solo éxito, ¿verdad? Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y bendiciones en su vida, ¿ok? Cuídense mucho, ¿ok? Y usen mascarilla y alcohol gel, ¿ok? Gracias, teacher. Okay. Bueno, pues, cuídense y nos vemos en un futuro no muy lejano. Gracias. Bye, bye. Cuídense bye, mucho. Bye, bye. Se cuida, teacher. Bye, teacher. Bye. Cuídense todos, bendiciones. Saludos, compañeros. Nos vemos en otro módulo. Primero Dios. Okay. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.